Ahora que cantantes como Shakira y Belinda han decidido facturar interpretando canciones en contra de sus exparejas, Nurka Marcos desmintió que tenga preparada una canción para su ex, el famoso productor de televisión Juan Osorio. No, hombre, para nada. Yo creo que Juan Osorio pertenece a mi pasado y yo el pasado lo dejo atrás. Yo no soy de las personas que se aferra al pasado. No, la verdad es que no es porque no se lo merezca, es el padre de mi hijo, pero no tengo tiempo para dedicarle a él. Tengo muchas cosas más importantes. Según ella, se le haría de muy mal gusto escribirle un tema de despecho o reclamo cuando él ya está formalmente comprometido con su actual pareja, la actriz Eva Daniela. Aparte, él está muy bien, muy feliz, mente comprometido, como para que yo le esté dedicando temas como Shakira. Me encanta el trabajo que han hecho mis colegas. Es maravilloso, exitoso. Las aplaudo, me divierto y las apoyo. Pero no, yo nunca le haría tanto homenaje a un ex. No soy de ese tipo de mujer. Nurka confesó que Juan Osorio sigue bloqueado de sus redes sociales, pues no se ha preocupado por mantener a su hijo Emilio cercano a su familia. ¡Bloqueado! Sigue bloqueado. No, mira, te voy a decir algo que no le he dicho a nadie. Y Juan Osorio es el padre de mi hijo, es parte de la vida de mi hijo, su hermana Miriam y toda la familia por parte de Juan. Juan nunca ha hecho nada por sentar en la misma mesa, en una cena familiar, a toda la familia, a él, a mí, como mamá, como papá, a su pareja. Entonces, como yo me di cuenta que a él eso no le importaba, pues entonces dije, yo tengo que hacerme al margen y dejarle a mi hijo su familia. Y así reaccionó tras la salida de su nuera Leslie Gallardo de la casa de los famosos. Qué bueno que salió. Es un proyecto que invita e incita al odio. Creo que desde las galas provocan toda esa histeria y toda esa desfachatez de ofensas y de faltas de respeto. Y de asquerosidad. Yo particularmente estoy muy contenta de que ya esté fuera de esa La Emperadora será la invitada especial los próximos 16, 17 y 18 de febrero en el musical Lagunilla, mi barrio. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. A ver, algo muy importante. Para dedicarle una canción a alguien se tiene que cantar. Ah, claro, claro. O sea, bueno, punto uno. Ahí está Bad Bunny, ¿no? Punto y peso pluma. punto dos. Número dos. Dice que Juan Osorio nunca ha tenido la decencia de sentar a su novia Diana, ¿cómo se llama la novia de Juan Osorio? Con ella a la mesa. Yo siendo Juan Osorio, tampoco la sentaría en la mesa con Nurka. Yo no la sentaría. Sí, la plática podría tornarse incómoda, ¿no? Sin duda. Bueno, pero Daniela se llama. Daniela. Nurka es un personaje y lo sabemos. Ahora, yo creo que ella lo que le interesa, porque al final van a estar uno en la vida del otro siempre por Emilio. Uh-huh. Entonces, tal vez a eso se refiere. Y pues, uh-huh. Nurka sabemos que es un personaje también de repente que sabe cómo manejar a los medios y las declaraciones. Y los medios de comunicación, las redes sociales, la sabe manejar, pero es que también es impredecible la situación. Claro. Ahora, el tema de las canciones dedicadas a los ex también hay que ver el tiempo. O sea, Shakira fue luego. Sí. Karol G, luego. No te puedes esperar a que encuentre otra relación, embaraza la nueva relación, tiene una hija y entonces, no, o sea, creo que fue mucho tiempo. Más fresco, como Miley Cyrus también, con Miley. Flowers bueno, también. Taylor, a cada ex le escribía una canción, terminaba con él y ya tenían canción. Entonces, espero que gane el Super Bowl el actual, porque si no... Para que no le paga su tema. Exacto, porque le prometió algo si ganaba, quién sabe qué va a hacer.